Bienvenidos de nuevo a la Estantería 83, espacio dedicado a los juegos de mesa. Mi nombre es Eduardo González y hoy hablamos de Red 7. Y para hablar de Red 7, como siempre a mi derecha, Pierre Inhabitarch. Muy buenas. Bueno, pues haznos una pequeña ficha de este Red 7. Red 7 es de 2 a 4 jugadores, con una duración aproximada de 5 a 30 minutos y de 10 o más años. Traído a España por Tranquis Games. Y sus autores, los tenemos por aquí en el reglamento, son Karel Čudík y Chris Cieslik. Bueno, más o menos pronunciado, ya sabéis que esto es un poco así, ¿no? Pero bueno, por lo menos queda constancia de los autores del juego. Bueno, pues el contenido de Red 7 son cartas, principalmente, ya lo habéis visto en el unboxing, y tenemos aquí preparado un setup para dos jugadores. Explícanos un poco de qué va este setup. El setup está compuesto por la pila de reglas, el mazo de cartas, la zona de cada jugador y 7 cartas para cada jugador, que sería la mano que tendríamos durante la partida. Y una guía de colores y unos resúmenes que vienen en unas cartitas. Sí, al principio viene bien tener estos resúmenes a mano, y la guía de colores yo creo que pues casi siempre lo vamos a querer tener aquí a mano, pues nada más mirar ya sabemos lo que hace cada regla y la escala del color. Bueno, el objetivo de Red 7 es, en una partida, al final del turno, ir ganando. Si no vas ganando, has perdido y quedas eliminado. Red 7 tiene 3 modos. Uno básico, que como decimos, se juega a una ronda y el jugador que quede en la mesa será el ganador. El modo avanzado, que bueno, quiere un poquito más de juego, no solo se juega una ronda, sino que se va puntuando. Con 2 jugadores tendremos que llegar a 40 puntos, con 3 a 35 y con 4 a 30 puntos. El primero que llegue a esa puntuación, pues será el ganador. Y en modo experto, pues se sigue puntuando igual, pero tiene nuevas reglas adicionales. Así que bueno, empezamos explicando un poquito el modo básico. Bueno, lo primero que tenemos que decir es el jugador inicial, ¿no? Sí. Pues estas cartas de la zona de juego se reparten al azar. Y la que tenga, el jugador que tenga la carta más alta, el jugador de su izquierda será el que comienza el juego. En este caso, tú tienes un 5, yo tengo un 3, así que sería yo. Hay unas opciones de turno muy básicas que las vamos a utilizar en todos los modos y solo son 4 lo que puedes hacer en tu turno. Vienen las opciones de turno, aquí lo veis, son 4, ya os digo, y lo primero que podemos hacer es jugar una carta sobre nuestra zona de juego. Con la condición, claramente, de cumplamos la regla y sigamos ganando. Si ganamos jugando esa carta, pasará al siguiente jugador. Si no queremos jugar una carta en nuestra zona de juego, podemos jugar una carta también en la pila de reglas. Cambiamos la regla y si como consecuencia de cambiar la regla nosotros seguimos ganando, no pasa nada. Seguimos jugando. También podemos poner una carta en nuestra zona y otra carta en la pila de reglas. Si ganamos, seguimos jugando. Y lo último que podemos hacer es no hacer absolutamente nada. Eso no. Eso no haremos nada y perderemos. Sí, suena un poco así, pero en el Red 7 básico prácticamente no vale para nada, simplemente para perder. Pero en el avanzado y el experto te puede llegar a venir bien si tú ves que bueno, pues no puedes ganar de ninguna manera, pero con la regla que está aquí, digamos que no favorece a los otros jugadores y guardan menos cartas para puntuar. Bueno, esto es el Red 7 básico. Una ronda y el que aguante hasta el final ha ganado. En el Red 7 avanzado tenemos un par de reglas más, ¿no? Sí, sería lo mismo que en el anterior. Y en este caso, por ejemplo, si yo llegase a jugar, ¿ves?, con el 5, tengo el 5, sería mi turno, pues colocaría una carta aquí, jugaría una carta aquí. O también podría poner aquí un 6, juego una carta cambiando la regla, en este caso más cartas en escalera, al yo tener más que él en escalera, pues voy ganando, seguiría. Y también al tener un 4 aquí y tener aquí 2 cartas, como veis, esto es mayor a la cantidad de cartas que tengo, pues robo una carta del mazo de robo. Que viene muy bien porque te vas alimentando y no lo hemos dicho, pero si te quedas sin cartas así de primeras, no pasa nada, pero si te toca, te vuelve el turno y no tienes cartas en la mano, ahí ya has perdido. Sí, sí, sí. ¿Y la segunda cosa que bueno, la segunda cosa es que una vez haya acabado y que ya haya solo un ganador, pues se ve la regla de la carta vigente en ese momento y te quedas con las cartas que forman parte de esa regla. Por ejemplo,
Si yo en el turno del oponente no hace la regla o que no logre ganar, pues me quedo yo con las cartas, porque al ser esta más en escalera, pues me las guardo aquí debajo de la guía. Sí, básicamente lo que hemos dicho antes, no hay una puntuación, entonces tú vas puntuando. Y una vez que tenemos un ganador, se mira la carta, por ejemplo, cartas en escalera, tú tenías dos, pues no, te dos. Guardas esas cartas y ya tienes pues 5 y 6, 11 puntitos que los tienes guardados hasta que lleguemos a la puntuación. Recordad, 40, 35 o 30, depende de los jugadores que estéis jugando. Por eso decíamos antes que si no haces nada, lo mismo a me ti, puede... no hacer nada, y bueno, me llevo dos cartas y no vaya a ser que este... Que... Eso es. Vale, luego tenemos el modo ya el más experto de todos, que es igual, pero añadimos más reglas. Añadimos reglas con las cartas impares. Mira, aquí tenemos un 3, que nos viene bien, tenemos por aquí, un tú 1. Tienes un 1... Yo tengo un 5 y un 3. Y nos que falta tengo un 7. Y el 7. Y un 7, perfecto. Tenemos aquí, que lo vemos, iconos en la parte de arriba. Y cuando juguemos esa carta sobre nuestra zona de juego, pues harán diferentes funciones. Pues las tenemos por aquí. Por ejemplo, empezamos por el 1, que ¿el es 1? El más bajo, sí. ¿No? El símbolo ese nos dice que cogeremos una carta del área de juego de otro jugador y la colocamos sobre el mazo de robo boca abajo. Le quitamos una carta y la ponemos por aquí. También nos dice que no podemos jugar el 1 si no vamos a ganar. No podemos jugar el 1 y perder. La siguiente es el 3, que tiene un símbolo, lo pondremos así, de una carta más, ¿no? Muy intuitivo, roba una carta del mazo. Jugamos un 3 y robamos una carta. Nos viene genial para seguir alimentando nuestra mano. Y tener mano suficiente. Eso es. El 5, que tiene el simbolito ese de mano poniendo carta. ¿Qué, sí. ¿Qué va a decir eso? Pues lo que viene diciendo mano poniendo carta es juega otra carta de tu mano en tu área de juego. Uh-huh. Esta carta viene muy bien, por ejemplo, en escaleras. Sí. Que tú pones el 5 y el 4 y mira, con mi 3, pues ya tengo 3 de escalera, cambias la regla y avanza bastante más. Y por último el 7, aquí está, que es una X. Algo de remover vamos a tener aquí. Retira una carta de tu área de juego y ponla boca arriba sobre la pila de reglas o boca abajo sobre el mazo de robo. Claro, si no te viene bien, como si es, yo colocaría en este caso juego esta y puedo poner esta encima para seguir. Sí, básicamente, bueno, por regla general no te va a venir bien descartar, pero lo mismo tienes aquí una carta que es una regla que sí te conviene y no tienes en la mano. Da mucho juego. Bueno, estos son los tres modos y como toque final al vídeo vamos a deciros la forma de puntuar que lo tiene en esta cartita por detrás. Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que ver es el jugador con más cartas que cumpla la regla. Teníamos este caso, nos decía, más cartas en escalera. Tú tienes dos, yo tengo una, no hay ningún problema. Si yo tuviera también un 5 y un 4, también son dos cartas en escalera. Bueno, aquí ya estamos empatados. Yo tengo dos cartas, tú tienes dos cartas. Bajaríamos. En caso de empate, miraríamos la carta más alta que cumpla la regla. Mis dos cartas que cumplen la regla son 5 y 4. Y las dos tuyas son 5 y 6. Tu carta más alta es un 6, contra la mía es un 5. En ese caso, ganarías tú. Y en este caso, si coloco la misma cantidad, eso es 5 y 4, 5 y 4, pues ya iríamos al color, que claro. Entra esta guía de colores aquí. El rojo superior al naranja, el naranja al amarillo. Por lo que tú tienes una roja, el 5 tuyo es rojo, el 5 mío es verde, color superior a mi color, ya, ganarías tú. Esto es Red 7. Parece muy sencillo, pero se van sumando capas de regla y le da un poquito más de complejidad. Ya os digo, con el básico, pues es muy básico. Introductorio. Enseguida quieres el modo avanzado. Y el modo avanzado nos pone el reglamento, además, que es el recomendado. Y ciertamente es el recomendado. Son un montón de reglas y... bueno, pues bastante asequibles para todos. Y luego ya si te quieres meter en el experto, ya sabes que cada vez que juegues una carta impar vas a tener una añadido. Bueno, creo que no nos hemos dejado nada más por explicar. Simplemente las cartas. Bueno, hay cartas, los colores que veis aquí, rojo, naranja, amarillo, verde, celeste, azul y violeta. Todas las cartas son las cartas de los colores del arco iris y tenemos numeradas del 1 hasta el 7. Y además cada color hará una cosa. Os lo digo rápidamente. Pues rojo es la regla de la carta más alta, es la que está predominando. Naranja, la carta más cartas del mismo número. Amarillo, más cartas del mismo color. Verde, más cartas pares. Celeste, más cartas de diferente color.
azul más cartas formando escalera y violeta más cartas inferiores a 4. Con todo esto, con los colores y con lo básico, yo creo que el juego queda muy muy bien, con la posibilidad de meterte en el modo ya experto avanzado, que ya, bueno, pues hay que meterle más chicha, mucha más profundidad. Es decir, este juego va desde las personas menos exigentes hasta las personas que exigen a un juego más dificultad, más cosas que a mí me han gustado. De primeras, a mí este tipo de juegos no me llaman la atención. Ya yo he sido muchos años jugador de Magic y jugar a juegos de cartas me cuesta porque todo me parece muy por debajo. Pero la verdad es que este juego me ha encantado, me ha parecido un pepinazo de juego, como decimos en las partidas, no, que veréis pronto el vídeo. Es un pepinazo de juego, me ha encantado. La cosa de las cartas, en el unboxing nada más toco la carta, me parecen unas cartas de un material excelente, muy rígido, muy buen tacto y que van a aguantar el manoseo. Este juego, bueno, conviene enfundarlo, ¿no? Porque le vas a dar mucho sobe. Pero aún así, con este gramaje de cartas va a aguantar muy bien. ¿Cosa que te ha gustado a ti? Pues una caja tan pequeña con solamente cartas, no te esperabas algo tan espectacular, pero una vez que juegas y te adentras dentro de la historia del juego de Red Seven, termina gustándote muchísimo. Sí, sí, es muy adictivo. Y he de reconocer que me ha gustado un montón, mejor de lo esperado. Y todo, el material, todo, muy fácil, para personas que quieran aprender e ir enganchándose a un tipo de juego y que sea rápido, fácil de aprender y todo. Yo creo que este es un buen juego para principiantes. Sí, sí. Para familias. Tanto, ya decimos, tanto para jugadores más familiares como más expertos, el rango con tan poco es enorme. Tú puedes darle al juego la dificultad que tú quieras. Sí. Y es igual de divertido tanto el básico como el experto. Sí, de todas las formas. Muy bien, además, bueno, las cartas, el arte, son todos más o menos manchurrones, ¿no? Pero la verdad es que el número se ve claramente y girando las cartas viene en los dos sentidos. Quiero decir, está muy bien esto porque yo lo estoy viendo de frente, naranja, claro. Es más del mismo número y el que está enfrente lo está viendo al contrario. Por si no quieres recurrir directamente a la carta, ¿no? O sea, la carta de la guía de colores. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho, con mucha profundidad, con sigue la filosofía de menos es más, un juego muy pequeño da más. Y el ha sido, bueno, para nosotros se puede decir que ha sido el juego inesperado del 2017. Sí, ciertamente sí, porque este juego no estaba en castellano, estaba en inglés y yo no soy muy partidario de comprar juegos en inglés. Bueno, salvo juegos que me interesan mucho, ¿no? Que bueno, me da un poco más igual. Pero si no, quizás en eso tengo un poco más de pereza y siempre me apetece leer reglamentos y tal en español. Claro. El reglamento, que no hemos dicho nada, es un reglamentito de 7 hojas con todos los modos. O sea, el primer modo son 4 hojas. Es súper sencillo de... Súper sencillo. El avanzado son 5. Una hoja más. Que no tiene tanto de... Es genial, la verdad. Yo estoy muy contento, lo hemos jugado con personas que no son muy jugonas y también lo han dominado rápido y nos han ganado, tengo que decirlo. Muchas veces. Así que me gusta también mucho eso de que una persona que lo haya jugado mucho pueda competir con una persona que lo ha jugado muy poco. Compensa, sí, sí. La... No es como aquellos juegos que, bueno, yo llevo X partidas y sé que una persona de nuevas que lleva un par de ellas no me va a ganar ni duro. Muy bien, muy contento con Red Seven. Si tuviéramos un sello de recomendado, aparecería la pantalla. Sí. ¡Paf! Recomendado, no lo tenemos. Pero muy contentos estamos. Muy contentos, la verdad. Muy buen juego, que recomiendo encarecidamente tenerlo en la colección por el precio que tiene. Son 10, 11 euros sí, lo que sí. Tiene. Os va a dar un montón de partidas y para el verano además es un juego muy fresquito para jugarlo en cualquier parte. Pues nada más, hasta aquí esta reseña de Red Seven y como siempre os decimos, que tengáis unas buenas partidas. ¡Hasta luego! Adiós.